One less life, one less life for us to live. Holding, holding on to something real. If these walls could talk to me, what if all these eyes only saw what they believed? Two heavy, heavy hearts. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuál sea la hora que nos están escuchando. Les doy la bienvenida a Quantum Astronomy, su podcast favorito de ciencia, física, astronomía y muchas otras cosas. Espero que ustedes y sus familias y sus amistades estén muy bien. Yo aquí estoy desde la comodidad de mi cama. Ayer recibí mi vacuna de una dosis de Johnson & Johnson, así que estoy disfrutando los efectos secundarios. Aparte de eso, hay un día frío acá en Santiago, se puso a llover hace un ratito y lo estamos disfrutando mucho. En una situación un poco distinta está quien me acompaña el día de hoy. Luis tuvo que ausentarse el día de hoy, está arreglando algunos trámites pendientes que le quedaron con algunos agentes de la ley, así que probablemente se una más tardecito. Pero para no alargar más la introducción, me acompaña una ex compañera de facultad, física médica, Rosario Estaduruaga. Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola Simón, bien, todo bien. ¿Tú? Muchas gracias por la invitación. A nombre del equipo de Quantum Astronomy de Fulgor Lab, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Es un placer diversificar los conocimientos que entregamos, que no sean siempre astronomía o física teórica, y podamos mostrar un poco de la variedad de la interdisciplina que se está haciendo, sobre todo con investigaciones que son tan recientes. En particular, este capítulo está motivado por un paper del que vamos a hablar más tarde, en el que participó Rosario Estaduruaga, que tiene que ver con la pandemia, una respuesta del cuerpo contra la infección por SARS-CoV-2. Pero antes de eso, Rosario, me gustaría que nos contaras a quienes están escuchando un poco más de tu formación académica. Sí, bueno, con el Simón éramos compañeros de la facultad, él estaba en astronomía y yo estaba en física. Y en física tenía siempre las ganas de hacer algo aplicado, ya sea haciendo clases, por ejemplo, de física u otra cosa, y más al final del pregrado, conocí un grupo de profesores que estaba dedicado a la física médica, que es un campo que estudia cómo se deposita la energía de las partículas en el tejido y está aplicado en el cáncer. Entonces, estudiar la parte dosimétrica, dosis de las partículas, en radioterapia. Entonces, ahí me empecé a pasar un poquito al área más médica, biológica, muy aplicada. Entonces, entré al máster de física médica, que es un doble grado entre la Universidad Católica y la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Y al final de ese máster me gané una beca junto con una amiga también, Isabela, para hacer la tesis de magíster en Heidelberg, en un instituto del cáncer nacional alemán que se llama DKFZ. Y ahí desarrollé mi tesis de magíster y tenía que ver con un cáncer en específico y con tratar de encontrar predictores de un efecto secundario que provoca la radioterapia. Entonces era súper aplicado y ahí me empecé a interesar también por la parte biológica, de cómo estas células al final responden a la radioterapia. Y en eso tenía ganas de hacer el doctorado, y me ofrecieron un doctorado en Heidelberg, pero no tenía que ver con la parte biológica, y aparte yo quería vivir en Berlín, porque Ignacio, mi pololo, ya estaba viviendo acá. Entonces quería buscar algo específicamente en Berlín, al menos en primera instancia.
Y ahí encontré un doctorado, perdón, pero que no tenía que ver con radioterapia para nada. Pero era muy entretenido porque tenía que ver con el reloj circadiano, que es Okay. como el reloj biológico que tenemos en nuestra célula. Y la idea era aplicar este conocimiento del reloj circadiano para tratar de optimizar la quimioterapia. O sea, tratar de dar la quimioterapia en un momento del día en que, de acuerdo con tu reloj interno, el efecto de la quimioterapia iba a ser mayor en el tumor. Entiendo. Qué Y interesante, perdón la interrupción, qué sí. interesante ese tema porque es muy valioso hacer un estudio sistemático de eso porque puede sonar algo muy pachamámico, dependiendo a qué hora te hagan la terapia, con los ritmos del cuerpo, entendiéndolo Sí. como algo un poco más animista incluso. Pero qué bacán que hay estudios sistemáticos de eso porque a pesar que se pueda pensar que no sé, venimos estudiando anatomía y biología desde hace 400 años sistemáticamente, podrían estar resueltos todos los problemas, pero en realidad estamos lejos de eso. Sí, pues, estamos lejos y sí, a mí también me gusta esa cosa media pachamámica, pero al final, claro, tiene todo el sentido biológico del mundo, como la célula tiene que estar súper coordinada para cumplir con su ciclo celular de multiplicarse, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas al final tienen un fundamento biológico que es muy científico. Al final no es nada pachamámico, pero suena muy lindo. Excelente. Oye, Rosario, volvamos un poco atrás. Tú, como hemos hablado con hartas personas ya de la facultad, quienes nos escuchan saben más o menos cuáles son los pasos para licenciarse. El último paso es la tesis o la práctica de licenciatura. ¿Tú en qué y con quién la desarrollaste? Ah, sí, claro, me salté ese paso. En la práctica de licenciatura, yo, bueno, en ese tiempo yo ya conocía a este grupo de profesores que trabajaban en física médica y había tomado un par de cursos del magíster ya, para que yo quería tomar en el bachelor, en el pregrado. Entonces ahí ya empecé a conocer un poco esa área y mi tesis la hice con Ignacio Espinosa y Beatriz Sánchez y Araceli Gago en desarrollando o en realidad implementando una modificación, fue algo muy chiquitito, en un modelo de crecimiento tumoral y muerte de células tumorales por la radioterapia. Un Perfecto. modelo, claro, un modelo que está fundamentado en uno de los modelos más comunes de radioterapia y de radiobiología. Entonces, funcionaba bastante bien y lo que traté de hacer es tratar de implementar distintos esquemas de radioterapia, porque la radioterapia, no sé, para algunos tumores se entrega todos los días, por ejemplo. Para otros tumores son 2 veces al día y después 1 vez al día. Hay distintos esquemas de radioterapia. Entonces, la idea era probar esos distintos esquemas y ver cuál era el que mataba más células tumorales y menos células de tejido sano. Súper. Eso. Ya tuvimos un capítulo donde vimos una introducción a física médica y ahí hablamos con Gabriela Chorvayan. ¿Tú fuiste compañera de ella en alguna etapa? No, estábamos en el mismo máster, pero claro, ella estaba 2 años más arriba, creo, algo así. Ya, ella entonces fue primera generación. Sí, me parece que sí, junto con Isabela Liz, o quizás como segunda generación, no sé. Ya. Perfecto. En ese capítulo hablamos de radioterapia con Pellet. Yo siempre pensaba que la radioterapia era similar a una radiografía, en el sentido de que te metían una máquina y una máquina te tiraba radiación a una zona delimitada. Me gustó mucho Oh. ese sistema con los pellets, que van dando una emisión de radiación más gradual, controlada. No, no conocía el sistema. El capítulo está bien interesante, si es que Claro. quieren escucharlo, es de los. El quinto, el sexto de la primera temporada. Claro, sí. Lo voy a escuchar. Eso también es muy entretenido porque uno generalmente cuando habla de radioterapia se imagina el tiro radioterapia externa, que se llama, que es que tiene un irradiador así irradiando partículas a través del aire, pero también está la radioterapia interna, que es esta braquiterapia con pellets. Oh, ya, perfecto.
Ya, entonces, luego de eso tú entraste al magíster en física médica y ahí en algún momento cambias de línea de investigación ligeramente. Sí, ¿Ya? sí, porque hice la tesis de magíster después en Heidelberg, donde la idea era trabajar en otro proyecto. Y claro, antes estaba más enfocada en este modelo de crecimiento y de muerte tumoral, y después en Heidelberg la idea era encontrar predictores para un efecto secundario de la radioterapia, pero también de un tumor parecido, que era un tumor en cabeza y cuello. Perfecto. Claro. ¿Esos estudios tú los haces con modelos, con datos, con una mezcla de ambos? El que hice en Heidelberg al final estábamos mirando la distribución de la dosis en ciertos tratamientos de cabeza y cuello, como no sé, eran 100 pacientes, por ejemplo. Entonces, la distribución de la dosis que le va a llegar al tumor, y cómo esa distribución de dosis, distintas propiedades, se correlacionan con pacientes que después de la radioterapia desarrollaron xerostomía, un efecto secundario que es como sequedad bucal y parece que es muy terrible. Entonces, al final veo distribuciones de dosis y veo también cuántos pacientes desarrollaron este efecto secundario y veo también además radiografías que se les hacen como si cada ciertas semanas. Esos son los tipos de datos que tenemos. Entiendo, qué interesante, suena muy muy bien, muy muy entretenido y mezcla hartas disciplinas, porque combina física, biología, análisis de datos, análisis de imágenes. Sí, medicina también trata de identificar dónde están las partes que te interesan. Sí. ¿Cuánto? No voy a formular esto de otra manera. Me imagino que tuviste que aprender mucho de biología y medicina en poco tiempo, comparado con, por ejemplo, la formación que recibimos en física, que tenemos una licenciatura de 4 años y medio, 5 años. En cambio, Sí. para entrar a un magíster en física médica tienes que aprender mucho en muy poco tiempo. Sí, en el magíster de física médica había ramos de anatomía, por ejemplo, y no de biología tan dura, pero había uno que era radiobiología. Entonces, como que te combinaba suavemente las dos cosas. Y aprendíamos cosas muy específicas, en verdad. Como lo que nos interesa, como lo básico que nos interesaba para lo que estábamos estudiando. Perfecto. Pero claro, después, cuando me empecé a cambiar a algo mucho más biológico, como lo que estoy haciendo ahora en el doctorado, que no es de los relojes circadianos porque me cambié después, pero de ahí vamos a llegar. Se me fue la idea. Perdón, estaba hablando del ramo que habías tenido, donde habías aprendido algo muy Claro, y particular. cuando Sí. me cambié el doctorado, gracias, me cambié el doctorado y ahí sí que tuve que empezar a aprender mucha biología en muy poco tiempo como al paso, como siempre lo hablo con mi profesor, que es como learning by doing, como, a ver, estoy viendo esta cuestión, ¿qué es esta cuestión? Ya, voy a buscar, voy a googlear, voy a leer el libro y voy a, ay, ahora la entiendo, después como que encuentro otra cosa, ¿y qué es esto? Entonces voy así. Entiendo. ¿Tu formación biológica en el colegio te ayudó? ¿Te acordabas de algo? La formación de mi colegio en ciencias en general no era el fuerte. Entonces yo aprendí cosas en biología, pero muy básica. Cuando después hablo con otra gente y me dice, pero si eso se veía en el colegio o algo así, yo como, bla, no recuerdo haber visto eso. Entonces, claro, no tampoco, además vengo con una base, yo creo, más o menos débil desde el colegio. O sea, hay cosas súper básicas que tuve que empezar a aprender más tarde. Entiendo. Entiendo ya. Pero bueno, lo bueno es que tuviste las herramientas para ir desarrollando estos conocimientos y se fueron entregando a medida de que ibas avanzando en las etapas de formación. Sí, yo creo que también esa capacidad también es algo que quizás lo puedo relacionar como con la formación que te entrega el estudiar física o astronomía, también en el pregrado, por ejemplo. Esto de tratar de entender cosas que no son tan fáciles a primera vista y estudiarlo, repetirlo, buscar información, hasta tratar de entenderlo, como que
Yo creo que para eso me ayudó harto la carrera en un Claro, principio. es eso y también entender relaciones causa-consecuencia e intentar buscar solucionar problemas, sí. Y también, claro, entender datos, tratar de visualizar datos, entender distribuciones, cosas así. Claro, conceptos matemáticos, obviamente, también. Entiendo. Ya. Y tú tuviste doble título entonces en tu magíster, Universidad Sí. Católica y Heidelberg. Una compañera, Jasna, de doctorado, tuvo doble título en Heidelberg, de doctorado en astrofísica. Me imagino que hay hartas diferencias en eso, porque en su caso tuvo que presentar, hacer una presentación de tesis de 20 minutos, sin diapositivas, solamente con pizarra y plumón. ¿No fue así tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿Tuvo algo de especial tu presentación de tesis por ser un doble grado? No, o sea, no, o sea, mi defensa fue con diapositiva, creo que 15 minutos, como algo más o menos común. Y lo hice en Chile, entonces lo único raro que tenía era que yo estaba como siendo grabada y transmitida en Heidelberg. Entonces, y como con un micrófono, entonces eso era raro. Íbamos a una sala como especial de ingeniería que tenía todo este sistema de audio y video. Entonces, claro, era como Preparación para la súper pandemia. fancy. Sí, heavy. Porque mi tesis doctoral la defendí así, estaba en el escritorio aquí en la pieza de visita, transmitiendo para gente, claro, porque estaba acá en Santiago, pero había también uno de mis profesores correctores era de Estados Unidos. Ah, claro, uno no se imagina nunca que va a defender su tesis de doctorado por videollamada. Qué No, fome. sí, una de Uf. las cosas que pedí fue que después me enviaran el cóctel a la casa. Obvio, al menos. Sí, ya. Después tuviste la oportunidad de ir a Berlín al doctorado. Sí. Súper. ¿Eso lo conseguiste por medio de un contacto que habías hecho dentro del magíster o lo buscaste después? No había mucha relación entre este doctorado y el magíster, o sea, a esta profesora a la cual yo postulé el doctorado, o sea, con la cual yo postulé el doctorado, la encontré así googleando, porque yo estaba en Chile después del máster, y desde ahí estaba buscando qué hacer para mi doctorado y todo, entonces la encontré así por internet, leyendo sus papers, y dije, esto podría ser entretenido, yo ya como... No sé, ya había buscado obviamente cosas que tuvieran más cercanía con lo que yo había hecho en el máster, quizás algo en radioterapia, algo en física médica, pero no hay muchos grupos haciendo cosas así acá en Berlín. Y los que lo hacen como un proyecto secundario, entonces como que no hay tanta información de esa área acá en Berlín, entonces ya me empecé a abrir a otros campos, como... qué cosas entretenidas se podían hacer con el cáncer en general, y ahí encontré esto del reloj circadiano. Y lo encontré muy entretenido porque además después me metí a su página web de este grupo y decían cómo se buscan, no sé, estudiantes de doctorado con conocimientos de matemática, programación, que puedan desarrollar un modelo de ecuaciones diferenciales para poder describir este reloj circadiano y cómo poder modelar la muerte del tumor y el tejido sano y cosas así. Entiendo. Entonces, se escuchaba muy entretenido y ahí le mandé un mail y empezamos a hablar y yo como me interesa hacer esto contigo, no sé qué, y ella como bueno, pero no hay, como que no tengo fondo, lo de siempre. Entonces tiene que postular a través de como de este programa de doctorados, a ver si te ganas la beca. Y ahí de a poco, hasta que salió, y fui a las entrevistas, no sé qué, y quedé y empecé ahí. Eso fue el 2018, como en noviembre de 2018, algo así. Y ahí estuve un año. Y después me cambié. Sí, después me cambié. Bueno, no fue una muy buena experiencia al final. Pasé por varias decepciones con mi supervisora, como que caché que el proyecto era muy entretenido, era muy interesante,
pero ella estaba más enfocada. Ojalá no me escuche. No entiende español, creo. Ella estaba más enfocada en publicar, en publicar, en publicar, porque ella estaba buscando su profesorado, su posición de profesor en una universidad. Y como en todo el lado, en Alemania también pasa, te exigen obviamente una serie de publicaciones que de repente es una locura. Y los profesores de repente, cuando no les interesa mucho la ciencia per se, hacen proyectos que no son muy interesantes, pero son rápidos y siempre puedes contarlo de una manera que sea súper súper sexy, hot. Entonces, como ya era toda esa, todo eso, yo dije, no, que en verdad yo no quiero hacer esto para mi doctorado. Y ahí me puse a buscar otras opciones, acá en Berlín también, pero yo ya conocía más o menos la onda, o sea, ya había ido a reuniones de facultad, no sé, donde se hacen presentaciones todas las semanas, como que ya estaba cachando a los profesores, como que ya cachaba más o menos qué profesores me gustaban, qué otros profesores no me gustaban tanto, y había uno en especial que me caía súper bien, y más encima encontraba que lo que hacía era muy entretenido. Y le fui a preguntar a él, le conté mi situación y le pregunté si me recibiría haciendo un doctorado con él. Y me entendió mucho todos mis puntos y así que empecé un doctorado con él. Y esto está también relacionado al cáncer, pero está más relacionado con entender como los caminos de moleculares que hay dentro de una célula. Para que la célula tome, entre comillas, cierta decisión de si morir o de si reparar el ADN o de si todos esos procesos celulares. Así que ahora estoy ahí, estoy muy contenta. Qué bacán. ¿Tu doctorado tenía clases? ¿Es solo de investigación? No, mi doctorado no tiene clase, no es un doctorado estructurado como en Estados Unidos. Sino que acá la mayoría son como doctorados libres, en los cuales tú no tienes cursos, investigas, pero sí tienes que cumplir con una cierta cantidad de créditos para graduarte. Y esos créditos los sacas de distintos lados, las conferencias tienen crédito, algunas reuniones importantes tienen crédito, como al final siempre vaya a lograr hacer esos créditos. ¿Publicar te da créditos? Buena pregunta, debería dar todos los créditos Sí, del mundo. exactamente. Creo que no, creo que no, creo que los créditos están relacionados como actividades científicas, aparte de la publicación. Y además para graduarte necesitas publicar, bueno, no necesitas publicar, te puedes graduar sin publicar y ahí tienes que escribir una tesis gigante. Si publicas dos papers de primer autor, tu tesis puede ser simplemente un compilado de esos papers. Entonces, como bastante más conveniente porque uno, si no, gasta mucho, mucho, mucho tiempo estudiando la tesis. Claro, aquí en astronomía también de repente hacemos eso. Gente que tiene dos papers, incluso hay gente que hace tres. Bromeamos con que corchetean los papers y entregan eso como tesis. Siempre y cuando sean en la misma área. Claro. Ya, es que bacán. Eso está siendo financiado por el gobierno alemán, por alguna Sí. comisión de fomento de la ciencia, ya. Sí, exacto. Es un. O sea, no me sé el nombre, aunque me lo supiera tampoco sabría decirlo, yo creo. Pero es Claro. una comisión nacional de. Claro, como de plata para la ciencia. Y ellos le entregan financiamiento a un programa de doctorado que es en el que yo estoy como afiliada. Y ese programa de doctorado se llama CompCancer, como Computational Cancer. Y a través de ellos tengo el financiamiento que es en forma de contrato de trabajo, así que Ah, mi chica, ya, chivo. estamos muy bien. Qué envidia, qué mansa oportunidad, o sea, estabilidad y además estás ayudando, pagando tus impuestos al Estado alemán. Sí, Ya. exacto. Qué bacán. Es perfecto, es todo lo que uno quisiera. Sí. Qué envidia. Entonces, claro, con contrato podría ir
Bueno, me imagino que está difícil la cosa, pero podría ir, por ejemplo, comprar una casa, siendo Claro. estudiante de doctorado. Sí. Sí, pues, claro, y también tener todos los beneficios del sistema de impuestos en Alemania. Sí, salud, educación y muchas otras cosas. Sí. Qué bacán. Bueno, aquí estamos a años luz, espero que pronto comiencen a cambiar esas cosas. Veremos qué es lo que pasa. Ya. Y dentro, ¿cómo se enmarca este paper que vamos a pasar a comentar en un momento en el siguiente bloque en la investigación de doctorado que has realizado hasta el momento? Yo, bueno, como contaba, estoy muy enfocada en el cáncer y como en medir ciertas proteínas que nos interesan, por ejemplo, a nivel de unicelular. Entonces tenemos niveles de proteínas en cada célula. Y esto enfocado en el cáncer y en mi caso enfocado en radioterapia también. Entonces, cómo estas proteínas cambian cuando una célula es irradiada, qué sé yo. Entonces, con todo eso, empecé a estudiar herramientas computacionales que me permitieran encontrar, por ejemplo, comunidades de célula, tratar de cuantificar esto para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Entonces, empecé a aprender esas herramientas computacionales y mientras las estaba aprendiendo, de repente mi profesor me dice, oye, nos salió una colaboración. Con una inmunóloga de la Charité, que es como el hospital universitario en que estoy contratada también y que nuestro grupo es parte. Y claro, nos contactó esta inmunóloga que quiere hacer este tipo de estudios para poder entender un poco más de qué se trata esta enfermedad del COVID. Y nos está pidiendo, me pidió a mí que alguno le analizara los datos, que pudiera hacer este Perfecto. tipo de análisis computacional. Y yo lo estaba aprendiendo en ese momento, entonces Nils pensó como matáis dos pájaros de un tiro, más o menos, Claro. que quieres participar en este proyecto. Y yo, obvio que sí, pero fue así como que qué rico tener esta oportunidad de entender lo que está pasando en un nivel súper científico también. Exacto. El Nils que refiere, a quien te refieres es Nils Bridgen. Exacto, Nils Brütgen es mi supervisor y él también es un corresponding author, o sea, al final del paper es uno de los que se titula como los profesores que guiaron este proyecto. Entonces, Claro. la última es Birgit Savitsky, que es la inmunóloga principal, que ella tuvo esta gran idea, o sea, el paper, toda la historia del paper es su cabeza. Entonces, para tener este nivel de conocimiento, o sea, para poder llegar a una historia así, tienes que tener un nivel de conocimiento de inmunología muy profundo, cosa que yo empecé a aprender con este proyecto. Entonces, claro, está esa parte más de inmunología pura, que es biología bastante compleja igual, a mi gusto. Y después están los autores que hicieron también toma de datos. Generalmente ellos están como, no sé, los que juntaron, ahí vamos a hablar más del tema, pero los que juntaron, por ejemplo, las muestras de sangre de los pacientes. Ellos están, por ejemplo, más al medio y después, más al principio, está la gente que colaboró más en la producción de datos, así, y la gente que colaboró en los análisis de los datos. Perfecto, ahí están los obreros del paper. Claro. Excelente. Este paper, bueno, lo vamos a compartir en nuestras redes, pero el título en inglés es Complement Activation Induces Excessive T-Cell Cytotoxicity in Severe COVID-19. O sea, activación complementaria induce una citotoxicidad excesiva en las células T en los cuadros severos de COVID-19. ¿Qué significa todo eso? Perfecto. Bueno, es lo que vamos a analizar en nuestro siguiente bloque. Por mientras, les vamos a dejar con una canción que escogió Rosario. Espero que la disfruten mucho y nos vemos a la vuelta.
estamos de regreso en Quantum Astronomy, en este capítulo donde nos acompaña Rosario Estauraga, ex compañera de la facultad y en este momento investigadora doctoral en... Eso es una buena pregunta. ¿Cuál es tu afiliación en la Universität Medizin de Berlín? Claro, es la Humboldt Universität. Ambas dos. Mi contrato de trabajo es con la Charité, que es este hospital universitario, uh-huh. Pero tengo que estar afiliada también, obviamente, a una universidad que sea capaz de darme el grado, así que esa universidad es la Humboldt, que dice. Perfecto, súper. Habíamos introducido en el primer bloque a muy grandes rasgos el paper, este de qué son, o sea, la activación complementaria y la citotoxicidad de las células T en casos severos de COVID-19. Entonces vamos a pasar a destilar todas estas palabras y prepárense porque se viene una lección de biología bien, bien interesante, que seguramente aquí en el podcast quienes vienen más del área de la física van a también aprender un montón. Bueno, lo primero que me gustaría preguntar es qué se considera, perdón, COVID-19 severo. ¿Hay algún criterio fijo? ¿Se puede cuantificar? Sí, hay la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema de graduación o de escala. Uh-huh. Y va del 1 al 8, lo estoy mirando ahora porque no me lo sé de memoria. Uh-huh. Va del 1 al 8 y el 8 es muerte y el 1 es un nivel así ambulatorio. Uh-huh. El 3 y el 4 son pacientes moderados, uh-huh, que no necesitan ventilador. Uh-huh. Y después del 5 al 7 son pacientes severos. Entiendo. O críticos también, uh-huh, se les puede llamar. Super. Y esos necesitan el ventilador mecánico. Ya, yo tuve un cuadro de COVID moderado, de hecho diría que muy, muy ligero, tuve 2 días síntomas más o menos graves, o sea, no, perdón, más intenso, tuve fiebre, nunca tuve fiebre sobre 38.5, por ejemplo, nunca tuve saturación de oxígeno bajo 95%, pero sentía cansancio, dolor de cabeza y malestar muscular. ¿Pero no fuiste al hospital? Nunca tuve que hacerlo, no. Ya, qué bueno, claro, entonces serías como el paciente ambulatorio. Claro, ya, entonces ustedes, en este estudio se buscan personas que tengan cuadros severos de COVID-19 y tú me decías que se analizaban muestras de sangre, porque ahí vienen las células T, que es lo que quieren medir. Sí, exacto, o sea, uh-huh, en nuestro estudio analizamos las células inmunes en la sangre de pacientes con COVID severo y moderado, o sea, dos tipos de severidad. También comparamos con pacientes que tengan otras enfermedades crónicas como VIH, hepatitis B y gripe. Una gripe que tiene síntomas similares al COVID, pero está negativo en el PCR, y obviamente en pacientes sanos. Entonces tenemos todos estos grupos de pacientes para comparar también. Entiendo, perfecto. Esos pacientes a quienes están en COVID severo y que les toman la muestra de sangre, ¿requieren consentimiento? O me refiero a requieren consentimiento a la hora de que le tomen la muestra de sangre, o por ingresar en un hospital que es universitario saben que pueden pasar estas cosas y hay un consentimiento un poco más tácito, oculto. No, entregan consentimiento. Ellos, uh-huh, firman y saben más o menos de qué se... Le explican brevemente el estudio. Uh-huh. Así que sí, los pacientes entregan su consentimiento. Uh-huh. Y lo mismo entonces para los grupos de control. Y lo mismo para los grupos de control, sí. ¿Tienen un comité de ética que revisa ese tipo de cosas? Sí, hay un comité de ética, pero no sé cómo se, uh-huh, llama. Está indicado en el paper, pero no sé cómo se llama. Perfecto. Sí, todas esas cosas se revisan un montón. Claro, porque por ejemplo, a mí yo estaba en la prueba de la vacuna Johnson & Johnson y había, de ahí también salen publicaciones, y había un comité de ética y creo que cada vez que iba para alguno de los controles donde me tomaban muestra de sangre, me tomaban hisopado nasal,
en cada una de esas visitas me hacían firmar un montón de papeles distintos, porque eran Claro. actualizaciones al estudio que venían muchas veces de revisiones hechas por comités de ética, y comités de ética locales y comités de ética de Johnson & Johnson. Claro, sí, es un papeleo grande. Súper, ya. Entonces ustedes toman las muestras de sangre para buscar qué cosa. La idea es buscar, a ver, porque voy a partir un poco desde antes. En la literatura se ha visto últimamente que hay como un conflicto, en el sentido que hay grupos que encuentran un aumento de una célula inmune específica que se llama célula T, encuentran un aumento en pacientes graves. Entonces, eso lo relacionan con que las células T tienen un rol dañador, ¿cómo se puede? Sí, un rol más maligno que benigno. Y otros papers dicen que encuentran más células T en pacientes moderados. Entonces, en ese sentido, la célula T tendría un rol más protectivo o benigno, protector. Entiendo. Yo voy a intentar hablar con las cosas en español y porque me carga el Spanglish, así que, porque estas cosas obviamente las aprendí en inglés y las discutí en inglés, entonces de a poco voy a ir corrigiéndome. Bien, está bien. Las células T, ¿qué función cumplen normalmente? Sí, las células T son, bueno, en el sistema inmune hay distintos tipos de células, las células T, las células B, las asesinas naturales y todo, y un montón de otras. Y las células T son parte del sistema inmune adaptivo, que es el sistema que crea memoria. Y este tipo de células maduran y se convierten en un tipo de célula, por ejemplo, que se llaman como células cooperativas, o otro tipo de célula que se le llama células citotóxicas, que son capaces de mandar señales para matar a la célula que está infectada o dañar el tejido que esté alrededor. Entiendo. Perdón, entonces las células T es lo que comúnmente llamamos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, yo entiendo que son todas las células inmunes del cuerpo. Entiendo. Entonces tú tienes un conjunto de células inmunes y en este caso nosotros, claro, medimos muestras de sangre y ahí tenemos un montón de células distintas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el conjunto de células que son inmunes y esto lo hacemos basado en cierta proteína que nosotros medimos. Encontramos ese grupo de células inmunes y después dentro de esas células inmunes queremos encontrar las células T, porque como dije antes hay otros tipos de células inmunes. Entonces esto se hace como con restringiendo ventanas en espacios 2D de dos proteínas. Entonces esta célula que es súper alta en esta y esta proteína es célula T. Y después si es súper alta en esta y otra proteína es célula T, no sé qué otra cosa. Así Entiendo. uno va como poniéndole nombre a las células que va encontrando de acuerdo a las proteínas que uno va midiendo. Okay, súper. Ya, y perdón, ¿qué es lo que iba a preguntar? ¿Qué es? O ¿dónde comienza a meterse la física en realidad? Porque hasta el momento puede parecer esto muy biológico. ¿Dónde crees tú que comienza a meterse la física? Bueno, a muchas escalas, pero al menos en lo que yo hago, no hay mucha física, sino que hay más matemática que se usa en estas herramientas computacionales de encontrar, por ejemplo, vecinos o células similares basadas en 40 dimensiones, que son las 40 dimensiones que medimos porque medimos 40 proteínas. Entonces, basado en Perfecto. estas 40 dimensiones, vemos cuáles son las células que más se parecen y vamos agrupándolas en comunidades. Ok. Y ahí entonces pueden separar este tipo de célula, en particular la célula T. Claro.
¿Qué cambia y qué genera esta respuesta diferente entre los casos moderados y los casos severos? Ya, entonces lo que encontramos es, bueno, ya, encontramos distintas comunidades de células T a las cuales le asignamos distintos nombres dependiendo de sus proteínas y después vemos cuál es la abundancia de este tipo de células en nuestros pacientes de distintos grupos de severidad. Y encontramos que hay cuatro grupos de células que son interesantes, dos de ellas cumpliendo una función similar y otras dos otra función similar, entonces, pero se distinguen por una proteína que, bueno, al caso no importa mucho. La cosa es que una es, bueno, en realidad, si uno quisiera entender bien el paper, sí es importante, porque unos tipos de células son CD4, que son las helper, las que ayudan a las células B a generar anticuerpos. Entonces, sí es realmente importante ese grupo de células. Y después están las células CD8, que tienen la proteína CD8 en la superficie, y esas células son citotóxicas, que liberan señales, por así decirlo, para que otras células vengan a matar la célula que está infectada con el virus, o puede como descontrolarse y matar también al tejido, por ejemplo, pulmonar. Y Entonces eso nosotros. es, perdón, termina. No, eso como para terminar, entonces nosotros encontramos que esas células citotóxicas son mucho más abundantes en los pacientes severos que en los moderados y también comparado con los otros grupos de control. Entiendo. Entonces se identificó un link entre el grado de severidad del COVID y propiedades funcionales de ciertas células. Entiendo. Qué cuático, entonces el COVID funciona en cierto sentido como una enfermedad autoinmune también. ¿O no? En el sentido de que sobreataca, ¿lo dices tú? Sí, Sí. claro, que son, no es solamente el virus, sino que la respuesta al virus es la que te está atacando el cuerpo también. Sí, exacto. Entiendo. Interesante eso. Y crítico que, bueno, es tan joven esta enfermedad, entonces estamos aprendiendo todavía todas las facetas que tiene. Sí. Entonces Tú, cada granito de información ayuda. Claro. ¿Tú has tenido COVID? ¿Tuvo tu familia? No, por ¿No? suerte no. Qué fortuna, qué fortuna. Sí. ¿Cómo crees que está el manejo de la pandemia en este momento en Berlín? Ahora está bastante bien, o sea, estuvimos encerrados mucho tiempo, desde octubre del año pasado hasta hace un mes, y ahí la tercera ola fue grande. Entonces estuvimos bien encerrados y ahora entre que estamos con vacuna y también hace calor, entonces hay gente reuniéndose afuera. No hay un link entre como la sobrevivencia del virus con la temperatura, pero sí se sabe que en el verano la gente se junta afuera y hay más ventilación, entonces hay menos probabilidad de Claro, contagiarse. Así que está bastante bien la cosa qué acá. bien, qué bien. Hoy salió recién el informe diario de hoy, miércoles 23 de junio, y en Chile estamos con positividad de 9, casi 10%, y se ha mantenido más o menos estable, sí, hace harto tiempo. No, Sí, está perdón, crítico. venía bajando las últimas veces, o la media móvil llega como en 8, 7%, algo así. Hoy tenemos un pic de positividad. ¿Qué pasa? Porque hoy se informan menos tests porque vienen los del fin de semana. Y en Claro. particular el lunes también fue feriado, entonces hay menos tests tomándose. Sí, eso hay que verlo un poquito menos local. Sí. ¿Tú te has hecho PCR? Sí, me lo hice porque fui a ver a mi familia a Chile en el verano de allá. Y me hice, sí, pues ahí me hice como seis PCR, no sé, te piden uno antes de Claro. partir, cuando llegas, para salir de la cuarentena después, todas esas cosas.
Por ejemplo, bueno, me imagino que tú combinaste en algún lugar, pues en la conexión te piden PCR también, o sea, te hacen uno, No. o confían solamente ya en el de origen. Sí, es muy loco eso. Oye, volviendo un poco a eso, ¿hay en el paper alguna conclusión hacia qué lado va la causalidad? O sea, ¿en los cuadros de COVID severos causan esta citotoxicidad aumentada o la citotoxicidad aumentada causa un cuadro de COVID severo? Sí. No, la causalidad está comprobada en el sentido de que, por ejemplo, hicieron cultivos celulares donde mezclan tejido pulmonar con células de pacientes graves, de pacientes moderados o pacientes sanos. Se mezcla todo esto y se ve que cuando están juntos, las células de pacientes con COVID grave son capaces de producir este daño. Entonces, en ese Entiendo. sentido, se da en esa dirección. Ya, entiendo. Qué interesante. Qué interesante está esa parte. Hoy estoy viendo aquí la figura en la página 41. Este paper tiene las figuras al final. Hay una que es un espacio de parámetros, UMAP1 versus UMAP2, que parece una gallina. Sí, a ver, espérate, me estoy. Podemos compartir pantalla, quizá, ¿no? Sí, Don Fulgor sí puede habilitar para que Rosario o yo compartamos pantalla. Dale tú y tú ahí Listo. guiando la discusión. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos el paper. Esperemos que entonces Fulgor lo muestre. Recuerden, esta parte la pueden ir a seguir al canal de YouTube de Fulgor Lab, donde va a quedar este y otros episodios previos. Entonces aquí estamos en la página, claro, 41 de este paper, que bueno, al menos la versión que yo vi que estaba publicada en Twitter es un preprint, o sea, se pone en un repositorio abierto. Esto después va a una revista. ¿Está aceptado ya? Eso no me acuerdo, no No, tuve eso bien. estaba en preprint y lo mandamos al Journal Cell y está en primera revisión. O sea, todavía Excelente. no nos llegan comentarios. Mi Excelente. profesora me dijo que se pueden demorar como 3 meses, así que no sé qué Sí, vaya a pasar. y qué cuático con esto, que sobre todo es un asunto de interés un poco más rápido. Entonces vamos a hablar un Sí. poquito acá esta que es la parte A de la figura 2, y bueno, la forma se repite en varios lados, pero aquí yo veo entre la forma y los colores una gallina, un pavo, algo así. ¿Qué son Sí, estos toda la razón. parámetros? UMAP1 y UMAP2. Sí, perfecto. Ese UMAP o UMAP en inglés también está en, bueno, no el mismo, sino que no, con otro tipo de dato en la figura 1. No, pero es más lindo el de la figura 2. Ándate a la figura 2 mejor, porque mejor vayamos con la gallina. Entonces, yo les dije antes que medíamos los niveles de proteína en cada célula para identificar qué tipo de células inmunes son las que estamos analizando. Y esto de medir el nivel de proteína es toda la figura 1 y la figura 2 es medir niveles de genes, ¿ya? Entonces, como en otro nivel. Antes de la proteína, bueno, y en realidad no medimos las secuencias de ADN, sino que las secuencias de ARN. Y midiendo la secuencia de ARN, uno sabe, por ejemplo, que el gen X va de esta base de la secuencia hasta esta otra, entonces ahí uno va haciendo como un escaneo y tiene, al final puedes tener la expresión de todos los genes que puedes medir en cada célula. Entonces, Entiendo. en este UMAP, cada punto que uno ve, que son puntos muy, muy pequeños porque son muchas, muchas células, Sí. cada punto que uno ve es una célula y el UMAP, estas dos coordenadas, al final UMAP es una sigla en inglés que se llama Uniform Manifold Approximation. And projection for dimension reduction. Al final es reducir, es como otra versión
del principal component analysis, donde uno puede reducir un montón de dimensiones a dos dimensiones, tratando de conservar la mayor variabilidad de los datos posible, o sea, tratar de rescatando la mayor información posible. Eso, para que se hagan una idea, un PSA lo que toma es toma un conjunto de datos y escoge una base, o dicho de otra manera, un sistema en el que esos datos van a estar, por decirlo de alguna manera bien burda, lo más separados posible, para que así podamos ver qué, qué grupos se forman en esa nueva base. Exacto, y en este UMAP entonces la idea es que, como en el PSA también, células o puntos que están más juntos, significa que comparten características similares, en este caso genes, o tienen como una expresión de genes muy similar, entonces en base a eso se puede entender que son células más o menos similares. Entonces las células que están arriba a la izquierda son muy distintas a las células que están abajo a la derecha. Perfecto. Y esa aquí... es una representación visual, pero además uno ve distintos colores que son los distintos grupos de células que uno encuentra con otro método de agrupación que se llama Luban. ¿Eso está ahí figurado? De detectar eso, comunidades. Es ese mismo, entonces al final el UMAP es la forma de cómo se ubican estas células en una manera 2D y el algoritmo te reconoce las comunidades, entonces estos distintos colores, que son los distintos tipos de células que están enumerados ahí abajo. Tenemos, perfecto. Estos son nombres de tipos de células T, y los nombres son horribles, porque es CD38 más MKI67 más FCGR3, sí. No. Y esto es simplemente, esta es una célula T que tiene en su superficie este tipo de genes expresados. Como que es como su característica así única, y por eso se le llama así. Perfecto, perfecto. Oye, Rosario, aquí en este gráfico, ¿cada punto es una célula o es un paciente, una persona? No, cada punto es una célula, y las células vienen de distintos pacientes, de distintos grupos. Entonces, en el UMAP de abajo, donde se ve... coloreado con azul, gris, fucsia, amarillo y rojo. Ahí tenemos el UMAP con las distintas células, pero el color te dice de qué paciente viene o de qué grupo de enfermedad viene. Perfecto. Ah, y entonces luego se hace el test estadístico para ver si los clusters de una visualización coinciden con los de la otra visualización. Perfecto, o sea, es claro, lo del UMAP es solo una visualización, es algo gráfico para poder entender más o menos cómo se ven estos datos, pero después uno puede calcular cuál es el porcentaje de una célula inmune específica de acuerdo a todo el mundo de células T. Entonces uno va ahí construyendo, por ejemplo, estos gráficos de caja, los box plots. Entonces ahí uno puede ver, por ejemplo, que la abundancia del cluster 7 del grupo de la célula inmune que encontramos y la enumeramos con el número 7. Vemos que la abundancia de esa célula, de ese tipo de célula T, es mucho mayor en COVID en general. Estos son COVID, COVID moderado y COVID grave, o sea, los amarillos y los rojos. Y además, por ejemplo, podemos ver, no sé, que el clúster o la comunidad de células número 9 es mayor en el COVID grave, comparado con el resto de las enfermedades. Y si uno ve, uno ahí hace un test estadístico para ver si estas cosas son estadísticamente diferentes, porque la diferencia es estadísticamente significativa, y claro, los valores no son tan bajos, o sea, como que no tenemos, son como una especie de p-values, no son tan bajos, y esto es porque no tenemos tantos pacientes tampoco, porque estas cosas, este,
método de medición de genes es súper caro. Como que todo esto cuesta mucha plata, al parecer. Yo no veo esos números, pero claro, es como no se le puede hacer a 100 pacientes. Claro. Entonces tenemos 5 o 7 por cada grupo. Entiendo, perfecto. Está interesante eso. Bueno, me imagino que se escogen esos porque son los más representativos. No podrían meter en esta parte E un gráfico para los 16 clusters que tenías en la parte U. Claro, eso para la figura principal solo se eligieron las comunidades de células que son mayores o que la abundancia es mayor en COVID, como las cosas interesantes, porque también obviamente encontramos interesantes para el en cuanto al COVID, porque también uno puede también encontramos, por ejemplo, cierto tipo de células que es mayor en hepatitis B, pero ese no es el objetivo de este estudio. Entonces mostramos solo los que están mayores en COVID y el resto de las comunidades de células están en figura suplementaria. Sí. Entiendo. ¿Cuántos pacientes tienen en este estudio? ¿1000? ¿100? ¿Del orden de magnitud? No, 20, 30. Si te vas a la figura 1, hay como en el panel A, hay unos números ahí. Perfecto, ya. Entonces, claro, estos son 64, 84, los números que dicen ahí son en total. Entonces, y esto es considerando los pacientes de la figura 1, que no son exactamente los mismos que los de la figura 2. Entonces, también estos son, la importancia de esto, creo yo también, es que no se hizo todo en los mismos pacientes. Claro. Entonces, al final, es otra manera como de aumentar también tu significancia estadística porque estáis logrando comprobar lo mismo en distintos grupos de pacientes. Ya, bacán, bacán, qué importante eso. Ustedes pueden pensar que esto suena a poco, pero en todas las ciencias hay estudios que resultan ser bien conclusivos que se hacen con pocos datos. En astronomía también de repente se hacen unos estudios que ustedes piensan, esto lo hicieron al peo, tienen 10 estrellas o 5 galaxias, pero aún así son resultados súper buenos porque todo depende de cuál es la robustez de los tests que haces, qué es lo que quieres probar también y finalmente tus conclusiones. Tienes que ahí tener harto cuidado con las conclusiones y manejar ese terreno que puede ser un poquito escabroso. Claro. La calidad de los datos también. La calidad de los datos. Oye, ¿crees que podemos hablar muy brevemente de esta parte que me interesó, el panel F y G, que habla de unos pathways que están aquí enriquecidos? Sí, entonces uno mide, estamos midiendo cuántos expresan ciertos genes en cada célula y los pathways. ¿Qué dice ahí? Son como caminos de señales, ¿ya? Que como instrucciones de la célula para producir ciertas funciones biológicas. Y estas funciones biológicas se definen como por la alta expresión de ciertos grupos de genes. Entonces, no sé, una lista de 100 genes distintos cuando están súper expresados significa que estáis teniendo una respuesta súper alta del tipo 1 interferón, como lo que está resaltado ahí en el panel F. Después, y esto se refiere a que si uno compara la expresión de los genes entre los pacientes moderados y los pacientes severos, ¿cuáles son los genes que se comportan de manera distinta, que están mucho más expresados, por ejemplo, en el moderado versus el severo? Y si es que tú agrupas esos genes, ¿con qué función biológica se relaciona? Entiendo. Entonces, al final, la función biológica que está súper expresada en los pacientes moderados, en este caso, son, no sé, los 20 más importantes son los que se muestran ahí. ¿Sí? Y los más importantes me refiero a que son como los más expresados. Claro. Son los que se muestran ahí. Y después, al revés, cuando son aumentados en los pacientes
severos o graves versus los pacientes moderados, esta imagen se ve en la parte inferior. Entonces lo que está ahí más aumentado en los pacientes graves es este proceso de granulación. Neutrophil degranulation, que dice ahí. Entonces, esta degranulación es un proceso biológico que generalmente se le asocia a los neutrófilos, lo que dice ahí, pero nosotros estamos viendo esto en... Nosotros no tenemos neutrófilos porque solo estamos analizando células T, entonces estamos cachando que parece que las células T también pueden hacer este proceso de degranulación. Y eso también se comprobó después en otra figura. Eso te ayuda a decir cuál es la causalidad, al final, que es la pregunta que te había hecho antes, ¿o no? Que exacto. Si es que el, ya, perfecto. Sí, entonces ponen, claro, pusieron estas células de tejido pulmonar y después pusieron estas células T específicas que encontramos que son súper citotóxicas, así que son capaces de producir como mucha toxicidad en el tejido que está alrededor. Y pusieron este cultivo de células, de estas dos células T y tejido pulmonar, y vieron que estas células T específicas generaban mucha degranulación y lograban dañar estas células del pulmón. Excelente. Terrorífico, pero súper interesante. Fascinante. Sí, claro. Entonces, con eso se logra más o menos encontrar un link entre... ¿Cuál es el entre propiedades de la célula inmune y el daño que se está viendo? Perfecto. Súper. Rosario, se nos está acabando el tiempo. ¿Crees que hay algo más que quieras mencionar sobre este estudio o algún otro tema? No. Yo creo que ahí estamos motivar a la gente que también se ponga a quizás aprender de esto porque es muy entretenido, es súper, también genera un poco de terror porque es súper complejo y yo lo entiendo así muy a la pasadita, como que logro cachar más o menos un poco la cosa, pero también es entretenido aprender de esto en este momento donde estamos realmente enfrentándonos a un virus constantemente, entonces también es entretenido aprender de estas cosas. Cada esfuerzo, informarse en general. Sí. Cada esfuerzo es vital a la hora de entender cómo podemos sobrellevar esto pronto, ya sea con inmunidad colectiva o aprendiendo a vivir con el virus. ¿Tienes una hipótesis sobre eso? Bien, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que yo creo que esta cosa va a durar un montón. Sí, está difícil así como que hacer desaparecer el virus. Podemos bajar un montón de la incidencia con el tema de las vacunas y todo, pero tampoco sabemos cuánto tiempo duran las vacunas. Entonces, claro. Como, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe. Sí, pero me tranquiliza saber que estamos aquí poniendo cada persona un granito de arena, ya sea cuidándose, ya sea participando en algún estudio experimental, o haciendo la investigación detrás. Súper. Rosario, quería agradecerte por aceptar participar en este capítulo, por venir y por exponernos esto de manera tan clara, didáctica y hacer sonar, bueno, no, eso es, déjame refrasear eso, y mostrar qué tan interesante es esto, para que sepan que tienen alguna alternativa quienes no se pueden decidir entre física y biología, hay caminos para todo. Sí, hay muchas opciones. Gracias a ti por... Perdón, gracias, ¿alguna recomendación? Sí. Adelante. Te iba a decir gracias a ti por invitarme, que para mí fue todo un desafío también hablar esto, o tratar de explicarlo con un conocimiento súper básico que tengo también, y en español, así que eso, muy entretenido. Ahora le puedo explicar a mi familia lo que hago. Excelente, sí, lo puedes hacer directamente o le puedes mandar este capítulo del podcast. ¿Alguna recomendación para quienes quieran entrar en el mundo de la física médica, en particular a mujeres jóvenes que quieren adentrarse en este mundo?
Sí, que le den con todo, que le den con todo, que a veces, yo creo que en todas las carreras pasa un poco eso, en todo caso, no solamente para los que quieren hacer física médica, pero de mantenerse abierto a que los caminos pueden cambiar, a que uno puede cambiar también de disciplina y aprender cosas nuevas después de un tiempo. Eso es súper entretenido, entonces como no tener necesariamente una idea tan fija de lo que uno quiere hacer en 10 años más o algo así, sino estar abierto a que a la multidisciplinaridad también. Y que eso se va dando con el paso de los años. Excelente, sí, tal cual. Yo no me imaginaba en qué iba a estar ahora hace 3 años. Lo que es emocionante, o sea, por un lado estoy aterrado porque tengo inestabilidad laboral, pero por otro lado estoy fascinado por todas las opciones que están abiertas adelante. Espero que ustedes Entretenido. quienes, sí, espero que ustedes quienes están escuchando también tengan un amplio abanico de posibilidades adelante de ustedes. Rosario, muchas gracias. Reitero las gracias a título personal y a nombre de todo el equipo de Fulgor Lab, de Luis, que no pudo estar acá. Me estaba llamando recién porque necesitaba que le pagara la fianza. Lamentablemente escogió la peor persona posible. Nos Quizás despedimos. qué debe haber hecho. Sí, un saludo a Ignacio. Sí. Y sí, nos vamos entonces con este temita del artista Lingua Ignota que se llama Pennsylvania Furnace. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Chao, gracias.